Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros, oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Bienvenidos al Estudio Bíblico. Continuamos con la primera carta de Juan. Continuamos con el capítulo 2. Llegamos a la última parte del capítulo. El título que recibe el versículo 18 hasta el versículo 29 es El Anticristo. Se necesita más que sinceridad para convertir algo en verdadero. Creer en una mentira siempre trae problemas. Creer en la verdad nunca está fuera de lugar. Lo que la gente cree importa. Si un hombre o una mujer quieren conducir su coche hasta el oeste de la ciudad, por mucha sinceridad que tenga, si la autopista que ha tomado la lleva al este, nunca va a llegar al oeste. Una persona que es realmente auténtica edifica su vida en la verdad, no con supersticiones ni con mentiras. Es imposible vivir una vida verdadera cuando estás creyendo en mentiras. Hijitos, han llegado los últimos tiempos y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos, pero eso sabemos que han llegado los últimos tiempos. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Al inicio del capítulo 2, Juan nos está hablando acerca de la luz de Dios. En esta segunda parte del capítulo 2, él nos advierte acerca de las tinieblas del enemigo. No es suficiente que un cristiano o una cristiana ande en la luz. También tiene que andar en la verdad. Juan recalca el peligro de alejarse de la verdad. ¿Y lo hace cómo? Utilizando dos términos, los últimos tiempos y el anticristo. La era de los últimos tiempos comenzó en la época de Juan y fue creciendo en intensidad desde ese momento. Los que leían, los lectores del primer siglo, estaban viviendo los últimos tiempos y nosotros también estamos viviendo los últimos tiempos. En la época de Juan hubo falsos maestros y con el pasar del tiempo estos crecieron en número y también en influencia. ¿Por qué? Porque la gente creía a estos falsos maestros, a estos anticristos. Como hemos leído, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No está hablando de un anticristo, está hablando de varios anticristos. Hoy en día en nuestra sociedad hay muchos anticristos. No solo uno, que llegará, que gobernará, que intentará gobernar a todo el mundo. Hay varios anticristos, hay varios falsos maestras, falsos maestros. Y con el pasar del tiempo, estos crecen en número. Los últimos tiempos es una frase que describe la época entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y Pablo, al igual que Juan, está observando las características de su época. Nosotros hoy en día vemos las mismas características, pero con mayor intensidad. El segundo término que Juan usa en este pasaje es el anticristo. El anticristo describe tres cosas. Describe un espíritu en el mundo que se opone o que niega a Cristo.
describa a los falsos maestros y describa una persona que va a dirigir la rebelión final del mundo. Todo esto en contra de Cristo. Este espíritu, el espíritu del anticristo, ha estado en el mundo desde que Satanás le declaró la guerra a Dios en Génesis capítulo 3. El espíritu del anticristo está detrás de toda doctrina falsa, de todo sustituto religioso que se interponga con las verdades que las cristianas y los cristianos tenemos en Cristo. Ese prefijo anti tiene en realidad un doble significado. En el griego, buscando en internet, fíjate lo que dice. Puede significar en contra de Cristo o en lugar de Cristo. Y Satanás en su ira anda luchando contra Cristo. Con sus falsificaciones está tratando de sustituir las verdades que se encuentran solo en Jesús. El espíritu del anticristo está actualmente en el mundo. Y eventualmente aparecerá un superhombre satánico al cual la Biblia llama el anticristo, la A con mayúscula. Puedes leerlo en la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2. Aquí lo llama el hombre de pecado. Y este pasaje explica que en el mundo actual hay dos fuerzas que están en acción. La verdad que obra a través de la iglesia por medio del Espíritu Santo y el mal que obra por medio de Satanás. El Espíritu Santo que vive en los cristianos, que debería morar en nosotros, a menos que lo estemos entristeciendo, está deteniendo la maldad. Pero cuando el rapto de la iglesia suceda, Satanás va a completar, entre comillas, su victoria, aunque sea breve, aunque sea fugaz. Va a gobernar al mundo. Y Juan nos está dando detalles acerca de este gobernante mundial. Nos está hablando de su sistema maligno. Habla claramente de esto en el libro de Apocalipsis. Por eso lo que crees es fundamental. Estamos viviendo los últimos tiempos y el espíritu del anticristo está obrando en este mundo. Es de vital importancia que sepas y que creas la verdad y que seas capaz de detectar las mentiras cuando se crucen en tu camino. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Yo puedo entender que la palabra nosotros, cuando dice ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, yo pienso que se refiere obviamente a la comunión de los cristianos, se refiere a la iglesia. No todo el que forma parte de una congregación de cristianos es necesariamente parte de la familia de Dios. Me gusta poner este ejemplo. Tú puedes estar reunido, pero no estás unido. Puedes estar reunido en una reunión, pero no estás unido. A lo mejor lo que se está compartiendo en esa reunión, tú no lo compartes. Es una reunión, pero tú no estás unido a lo que se está compartiendo. Cuando un pecador confía en Cristo como su Señor y Salvador, recibe vida eterna e inmediatamente se convierte en miembro de la familia de Dios. Y en parte, por supuesto, del cuerpo de Cristo. Una de las evidencias de la vida cristiana verdadera es el deseo de estar con la gente de Dios. La primera carta de Juan capítulo 3 verso 14 dice: "En esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte". Cuando las personas comparten de la misma naturaleza divina, el Espíritu Santo mismo vive en ellas. Esas personas quieren tener comunión con otras personas. Comunión significa tener algo en común. Y cuando las personas tienen verdades espirituales en común, quieren estar unidas. No quieren trabajar por separado. No se quieren separar del cuerpo. Quieren estar unidas. Quieren estar juntas. Pero ojo, cuidado. Los creyentes falsos no permanecen en la comunión. Se fueron. La permanencia en la comunión es evidencia de que la persona es verdaderamente cristiana. Y en la parábola del sembrador, Jesús deja bien claro que las únicas personas que producen fruto son las que realmente han nacido de nuevo. Esas son las que son salvas. Y es muy posible tener algunas de las características de una cristiana o cristiano y aún así no ser hijo de Dios.
Por eso este pasaje nos dice que las personas se salieron de la comunión de los hermanos porque no tenían una verdadera vida, no habían tenido un verdadero encuentro con Dios, no tenían el amor de Cristo en sus corazones. Desafortunadamente, hoy en día hay muchas divisiones entre la gente de Dios. Desafortunadamente hay divisiones en la iglesia, hay divisiones en el cuerpo de Cristo. Los verdaderos cristianos tienen los principios esenciales de la fe en común, sin importar a qué iglesia vayan, ya sean bautistas, metodistas o lo que sea. Todos ellos creen que la Biblia es la palabra de Dios y que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos confiesan que los hombres son pecadores y que la única manera en que uno puede ser salvo es por medio de la fe en Cristo. Así de claro, si alguien comparte algo totalmente diferente, cuidado. Sal de esa iglesia por patas. Es la única manera en que uno puede ser salvo, por medio de la fe en Cristo. Si alguien te comparte algo diferente, falso maestro. Es un anticristo. Yo creo que Cristo murió. Yo creo que resucitó. Gracias a la muerte, gracias a la resurrección de Jesús, hoy yo tengo vida. Tú y yo podemos tener diferencias, sí, acerca de otras cuestiones. Administración de la iglesia, la forma de bautizar, algunos principios. Diferencias siempre las vamos a tener, pero todos tenemos que estar de acuerdo con las doctrinas básicas de la fe. Si tú investigas las historias de las sectas falsas y de los sistemas religiosos anticristianos del mundo actual, vas a descubrir que en la mayoría de los casos, los fundadores comenzaron ¿dónde? En una iglesia local. Me sorprende ver, por ejemplo, que hay muchos cantantes seculares que empezaron en la iglesia, en los coros, ministrando en la iglesia local. Y ahora mira, se desviaron de la verdad, se desviaron de la iglesia y ahora están cantando fuera. Son reconocidos mundialmente, pero ya no hacen música para Cristo. ¿Pero empezaron dónde? En la iglesia. Te podría poner ejemplos y seguramente tú que me estás escuchando conoces. Por ponerte un ejemplo, ¿eh? Estaban con nosotros, pero no eran parte de nosotros. Así que se fueron de nosotros y comenzaron sus propios grupos. Pero ustedes, esto es lo que dice el versículo 20, primera carta de Juan, capítulo 2. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. La palabra usada aquí para unción es crisma, de donde viene el título Cristo, que significa el ungido. Los verdaderos cristianos tienen al Espíritu Santo como su guía. El Espíritu Santo es todo suficiente, es infalible en toda la verdad. ¿Recuerdas lo que dice Juan capítulo 14, verso 26? Jesús promete mandar a los discípulos al Consolador. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y en Juan capítulo 15, verso 26, Jesús también dice, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús estaba mirando hacia el futuro. Jesús estaba hablando aquí del Espíritu Santo, del Consolador. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús estaba profetizando la escritura de las epístolas del Apocalipsis. Jesús estaba hablando del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo es el patrimonio de todo hijo, de toda hija de Dios. Y el Espíritu Santo abre nuestros ojos espirituales a las verdades de la palabra. Los falsos maestros de aquellos días decían que ellos pertenecían a un círculo más íntimo y que habían sido iniciados a verdades y misterios que no estaban al alcance de las masas de la iglesia.
¡Tonterías! Esto es mentira, dice Juan. Todo lo que necesitamos saber está en la Biblia, en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo escribió cada palabra, así que Él puede revelarnos hacia los misterios más profundos. La pregunta clave para cada creyente debería ser, ¿quién es Jesucristo? ¿Es Cristo simplemente un gran ejemplo, un buen hombre, un maestro maravilloso? ¿O es Dios manifestado en la carne? Los que estaban leyendo esta primera carta de Juan conocían la verdad acerca de Cristo. Si no, no hubieran sido salvos. Y Romanos capítulo 8, verso 9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Los falsos maestros de esa época utilizaban dos palabras especiales para describir su experiencia: conocimiento y unción. Ellos decían tener unción única de parte de Dios que les daba un conocimiento especial. Eran como iluminados, decían ellos, y por consiguiente tenían un nivel más alto que cualquier otra persona. Pero Juan dice que todos los verdaderos creyentes conocen a Dios y han recibido el Espíritu de Dios. Todo por haber creído en la verdad. Cuando se enfrentan a una mentira, la reconocen. ¿Por qué? Porque han creído en la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. La reconocen al instante. La gran afirmación de fe que separa al cristiano de todos los demás es esta. Jesucristo es Dios hecho carne. Primera carta de Juan capítulo 4 verso 2, lo veremos próximamente, pero ya te adelanto el versículo. Pero esta es la mayor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido de la carne es de Dios. El hecho de confesar que Jesús es Dios venido en la carne involucra mucho más que identificar simplemente a Cristo. Hasta los demonios creen. Los demonios hacen eso. Pero esto no los salva. La verdadera confesión involucra fe en Cristo. Fe en lo que ha hecho y en lo que va a hacer. Y esta no es una confesión teológica, intelectual, es un testimonio personal. Es un testimonio que sale de tu corazón, por lo que Cristo ha hecho por ti. Si has confiado en Cristo y has confesado tu fe, entonces tienes vida eterna. Romanos capítulo 10, verso 9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, esto lo podemos hacer todo, confesarlo, pero aquí viene la clave del versículo, y crees en tu corazón, fe, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la diferencia entre Cristo y el anticristo. El capítulo continúa, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En pocas palabras, si tú niegas a Cristo, eres un anticristo. Claro como el agua. Negar que Jesús es el Cristo es negar al Padre y al Hijo. Y aquí nos enfrentamos al misterio de la naturaleza de Dios. Y yo, siendo sincero, de este tema no sé mucho. No entiendo muchas cosas acerca de la Trinidad. Pero lo básico sí sé. Sabemos que hay un solo Dios, en tres personas. Nuestras mentes se aturden cuando tratamos de entender completamente lo que esto significa y también lo que implica. En el aposento alto, Jesús mismo nos revela la maravillosa relación que existe entre el Padre y el Hijo. Sabemos que en el principio estaba Dios. Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la característica suprema de Dios es que Él ama. Ama apasionadamente. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Por consiguiente, el Padre amaba al Hijo y fue siempre su deleite. El amor siempre da. Y Dios está eternamente dando. El Padre se da a sí mismo al Hijo. Y todo lo que hay en el Padre se lo ha dado al Hijo a través del Espíritu Santo. Es por eso que Jesús dice, Juan capítulo 16, verso 15, todo lo que tiene el Padre es mío.
El Hijo también tiene que amar y dar, porque Él también es Dios. Aquí es donde la creación participa cuando Juan nos dice, Juan capítulo 1, verso 3, por la palabra, es decir, por Jesús, fueron hechas todas las cosas. Sin Jesús, nada fue hecho de lo que ha sido hecho. ¿Por qué? Porque toda la plenitud que está en Jesús fue dada por el Padre, para que a su vez Jesús la diera a toda la creación. En Jesús fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible. Esto lo está diciendo Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 16. Jesús es la expresión plena del Padre, y la creación es la expresión plena del Hijo. Todo lo que vemos alrededor nuestro, el universo en toda su inmensidad, es nada menos que una expresión de la vida del Hijo. Todo el programa de la creación fue planeado para que el Padre tomara de su plenitud y por medio del Espíritu se la diera al Hijo. Y a su vez el Hijo tomara de la plenitud que había recibido del Padre y por medio del Espíritu nos la transmite a nosotros. Por tanto, todo el mundo creado pudiera glorificar a Dios. Ese es el diseño de Dios para el universo. Hemos sido creados para glorificar a Dios. El problema es que este programa ha sido interrumpido por la decisión deliberada de la gente de no quererse someter al Hijo. Hay muchos que se creen su propio Dios. Toda la tragedia comenzó con Adán y Eva. El Espíritu de Dios fue quitado del espíritu de los seres humanos y ellos perdieron su habilidad de amar a Dios, su capacidad de conocer a Dios como Padre. Es por eso que el diablo ataca esta verdad desesperadamente. Él quiere hacerte creer que Jesús no es el Cristo. Por eso te manipula, te engaña. Hace cualquier cosa. Se inventa teologías, doctrinas. La ciencia está haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque un sector de la ciencia, no todos, está manipulado por Satanás. Con tal de que tú no creas que hay Dios, el enemigo está haciendo que creas que hay vida inteligente en otros planetas. Quiere hacerte creer que hemos sido creados de una explosión. ¿Por qué? Porque si tú crees eso, no crees que existe Dios. Te hace pensar, sí, pero ¿y cómo existe Dios? ¿Quién creó a Dios? Te empieza a manipular, te empieza a meter cuestiones necias en la cabeza para que dudes de que existe Dios. Ese es el propósito de Satanás, desviar a todos, que no tengan un encuentro personal con Jesús. ¿Para qué? Para que no sean salvos. Por eso te hace creer que existen superhéroes incluso, que en otros planetas hay vida inteligente, que en otros planetas podemos vivir sin Dios. Cuando confiamos en Jesús, podemos tener esa relación que Dios quiere para su gente. La gloria de conocer al Padre, de conocer su amor. Los falsos maestros muchas veces nos dicen, nosotros adoramos al Padre, creemos en Dios Padre, pero no estamos de acuerdo en cuanto a quién, en cuanto a Jesucristo. Negar al Hijo significa negar también al Padre. No puedes separar al Padre del Hijo. Ambos son un solo Dios. Jesús dice, Juan capítulo 10, verso 30, el Padre y yo somos uno. El verdadero cristiano honra a ambos, honra al Padre, honra al Hijo. Por eso Juan capítulo 5, verso 23 dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Si tú dices que adoras a Dios pero no adoras a Jesucristo, no estás adorando como una verdadera cristiana, como un verdadero cristiano. Y entrando en la recta final de este pasaje del anticristo, primera carta de Juan capítulo 2, verso 24 hasta el 27, que permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecen en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. En otras palabras, lo que han oído desde el principio, cuando los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio, el principio en este pasaje se remonta a la encarnación de Cristo. Lo que han oído desde el principio, lo que han oído con respecto a qué, a su encarnación.
lo que han oído respecto a su vida, lo que han oído con respecto a su muerte, su resurrección. Muchos de nosotros leemos las palabras vida eterna como si solo se aplicara al cielo en el futuro, y la vida eterna es vida que jamás termina. La vida eterna es vida que jamás termina, pero el factor esencial de la vida eterna no es la cantidad, sino la calidad. Lo que Juan está diciendo aquí no es simplemente que algún día nos iremos al cielo, no. Más bien es algo que podemos experimentar y gozar ahora mismo. Es plenitud de vida, es la calidad de la vida divina. En otras palabras, la vida eterna es la aventura diaria de experimentar la solución que Dios tiene para cada uno de tus problemas. En vez de que tú te aferres a tu propia solución, Jesús está dando solución a tus problemas. Es descubrir el programa de Dios para cada oportunidad de tu vida. La vida se vuelve monótona, aburrida, se vuelve una rutina que nos deja completamente vacíos, indiferentes, sin ningún deseo de involucrarnos. Pero cuando conoces a Cristo, la cosa cambia. Cuando conoces a Cristo, cuando tienes un encuentro personal en tu vida con Él, tu vida ya no es monótona, no es aburrida. Hay una frase muy común que dice: no, los cristianos son muy aburridos. Mentira. Mentira enemiga, mentira cochina, como solemos decir. Eso es una mentira. La vida cristiana es un regalo de parte de Dios. Si estamos dispuestos a entregarnos a la palabra de Dios, a escudriñarla, a entenderla, a obedecerla, vas a experimentar en tu vida cambios, cambios positivos. Vas a amar más a Dios, vas a amar más a Jesús, vas a amar más a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Nuestra sociedad podría cambiar si amáramos a Dios, si pusiéramos a Dios en el primer lugar. Pero ahora mismo nuestra sociedad está corrompida, se está destruyendo. ¿Por qué? Porque hemos apartado de Dios. Hemos quitado a Dios de nuestra vida. Y por eso llegan los problemas. Por eso llega la enfermedad, por eso llega la destrucción, por eso llega la guerra. Por eso llega el hambre, por eso llega la peste, enfermedades. ¿Por qué? Porque Dios para nosotros ya no es nadie. Hemos quitado a Dios de nuestra sociedad. Ese es el engaño de Satanás. Ese es el engaño del anticristo. Apartar a Dios de la sociedad. El enemigo, como te decía hace unos minutos, no quiere que tengas un encuentro personal con Dios. Por eso Satanás no le interesa pescar en almas que están perdidas. No le interesa atar a un drogadicto, a un alcohólico, a una persona que tiene otras adicciones. No le interesa atar a esa persona. ¿Por qué? Porque ya la tiene. A Satanás le interesa ir a la iglesia, ir a las congregaciones, ir a tu iglesia local y pescar ahí. Él sabe que a los que pecan ya los tiene, porque los tiene atados. El pecado esclaviza. Dice, ¿para qué voy a ir a por estos? ¿Para qué les voy a seguir tentando si ya los tengo? Quiero ir a la iglesia. Y por eso, la doctrina falsa, la doctrina del anticristo está en la iglesia. Porque Satanás quiere eso, desviarnos para que no aceptemos la verdad, para que no aceptemos a Jesús en nuestra vida. Tú y yo somos el enemigo de Satanás. Y por eso quiere pescar en las iglesias. Espero que este mensaje te haya abierto los ojos. Hoy hablando del anticristo, una persona que se opone a Dios. Si alguien te comparte acerca de esto, recíbelo en tu corazón. Estate atento, porque Satanás se está infiltrando en la iglesia y él quiere desviarte de la verdad. Él quiere desviar al cristiano de la verdad. Te digo que guardes esta palabra porque si alguien te predica de lo que yo te estoy hablando ahora, es para tenerlo en cuenta. Tenemos que estar en alerta. Que Satanás viene disfrazado como oveja, pero en el interior es un lobo rapaz. Y así hay falsos maestros, hay falsos profetas que se están metiendo en la iglesia, en la congregación. Si alguien te comparte en contra de Cristo, no lo creas. Si una iglesia te está compartiendo de esto, te dice que Jesucristo no es real, pero te dice que Dios sí, no lo creas, porque Dios y Jesús son el mismo, van juntos.
Si alguien te comparte en contra de Cristo, sal corriendo de esa congregación. ¿Por qué? Porque ese es un anticristo. Va a estar en contra de Dios. La respuesta depende de ti. ¿Tú qué harás cuando escuches a un anticristo, a un falso maestro, compartir esto? ¿Qué harás? ¿Aplaudirás? ¿Dirás amén? ¿O saldrás por patas? La decisión depende de ti y lo sabes.